Aquí te presento la siguiente fórmula infalible para que tu ex te extrañe, y te quiera de regreso en su vida. Paso 1, sigue la regla de no contacto. Después de una ruptura, es clave que pases por un periodo de no contacto. Como entrar en contacto cero. Eso significa que no debes hacerle llamadas, ni mensajes de texto, ni saludos ocasionales, ni chats de Facebook, ni Snapchats, no responder cuando tu ex se comunica contigo, ningún tipo de contacto. Pero, ¿por qué es tan importante? Bueno, por muchas razones. Pero por un lado, los estudios demuestran que el contacto continuo con tu ex puede interrumpir la recuperación emocional. Así que, básicamente, te atascas en el mismo lugar vulnerable y miserable. Una ruptura puede causarte muchas emociones confusas, y no usas exactamente tu mejor juicio durante este tiempo. Necesitas tiempo y espacio para desintoxicarte de todo. Paso 2, trabaja en tu persona. Este proceso se trata de mirarte y sentirte lo mejor posible. 1. Persigue tus pasiones. Haz las cosas que te hacen feliz y te hace sentir vivo. 2. Ejercicio. Hacer ejercicio tiene enormes beneficios, tanto para la forma en que te ves y cómo te sientes. 3. Actualiza tu look. Nada transmite un empezar de nuevo como un nuevo look fresco. Tal vez intentes un nuevo maquillaje, un nuevo color de cabello o corte, algo de ropa nueva. 4. Diviértete. Vuelva a conectarte con tus amistades, sal y baila hasta las horas de la noche. Inicia con una noche de películas con tus mejores amigos, prueba alguna nueva actividad divertida, simplemente diviértete. 5. Conócete desde adentro. Hable con un terapeuta o entrenador de la vida, lee algunos buenos libros de autoayuda, dedica tiempo a ver quién eres, y qué tienes para ofrecer en una relación. Paso 3, conoce gente nueva. Este paso realmente va a depender de su tipo de personalidad. Si eres introvertido y no te gusta hacer nuevos amigos, entonces quédate con los viejos. Si salir con personas nuevas solo va a deprimirte, y hacer que extrañes a tu ex aún más, entonces no lo hagas. Conocer gente nueva puede ser divertido y estimulante. También puede darte confianza y ayudarte a aprender sobre ti mismo. Cuando pierdes a alguien significativo, tienes un montón de espacio vacío. Por eso es como si hubiera un gran vacío en tu vida. Intenta llenarlo con otras personas. Paso 4. Dale a tu ex el espacio que pide para extrañarte. Si sigues el paso 1, entonces este paso no será de difícil para ti, y la mitad de la batalla está terminada. Y si seguiste los pasos 2 y 3, entonces deberías estar en un lugar donde tú te sientas bien nuevamente. Puedes reír nuevamente, sentir seguridad y estar en un buen lugar a tu alrededor. Ahora, todo esto suena bien, pero aquí es donde corres el mayor riesgo de cometer un error. Es en este punto que es más probable que te comuniques con tu ex. Si bien no es el fin del mundo, es mucho mejor esperar hasta que tu ex se ponga en contacto contigo. Si dejas que tome la iniciativa de iniciar el contacto, aunque no es una regla esperar que tu ex lo haga, sabrás que es el momento para volver a conectarte, así no te arriesgas al rechazo, y a ser devastado nuevamente. En esta etapa, simplemente continúa haciendo lo que has estado haciendo. Continúa enfocándote en ti como persona y en tu crecimiento personal. Haz clic ahora mismo al enlace de aquí abajo para ver detalles revelados sobre cómo realmente recuperar a tu ex sin cometer errores en el proceso. Haz clic ahora y disfruta de esta única oportunidad. Suscríbete, comenta y comparte el video. Un placer. Gracias.